Teacher, ¿está? No, no estoy. Lo siento, mire, solo le quería decir algo. Dígame. Fíjese de que todavía voy en el microbús, guarda el teléfono. Por si no me creva. Y me informan allá donde yo... No pasa nada. Solo le quiero comentar que allá donde yo vivo me informan que no hay luz. Entonces creo que no me voy a poder conectar a la clase ahora. O por lo menos me voy a conectar, pero más tardecito y a oscuras. Sí. Voy a meter un paquete de internet. Ok, no hay problema. Igual el mismo caso de Elmer Alexander, porque igual vivimos cerca, ¿verdad? Elmer Alexander, bueno. Ajá. Por si nos pasa lista y no estamos. Es por eso. Esperamos. Bueno, gracias. Chicos. Bueno, muchas gracias por su comprensión. Gracias a ustedes. Okay, guys, thank you so much for being here. Good evening, everyone. Mucho gusto de verlos a todos y todas. Now, we are going to start with the class. Vamos a pasar asistencia primero. Uy, cerré la clase. Permítanme un segundito. Abrí la clase para tener la lista y la vuelvo a cerrar. Qué locura. Ok. Primero que todo, chicos y chicas, gracias por la comprensión acerca del día viernes. Ahora teníamos un problema ahí medio técnico, pero muchas gracias por la comprensión. La clase, como pudieron ver, no sé si ya leyeron la mayoría el mensaje, la clase se va a poner, ya ven que mi español es bien feíto. La clase se ha reprogramado. Se ha programado, gracias, Mr. Lino. Se ha programado para el sábado, ¿verdad? De 8 a 10 a la misma hora. ¿Por qué? Les quería explicar yo por qué. Porque estábamos viendo con el coordinador que si dejábamos la clase para, dejarla hasta el final, ¿verdad? Correr solamente los días. Prácticamente a nosotros nos íbamos a terminar nuestro curso después de la Semana Santa, ¿okay? Que sería el 18 de abril, o sea, solamente por 2 horas, ¿verdad? En este caso nosotros no terminamos el 18, sino que terminaríamos siempre el 8 de abril, como lo teníamos programado, porque INSAFORP no nos permite, a pesar de que el 11 de abril prácticamente, que es el primer día de primer lunes de Semana Santa, es como que todo mundo todavía trabaja, ¿verdad? Seamos sinceros, todavía estamos trabajando el 11 de abril. Solo descansamos jueves, viernes y sábado. Entonces, pero INSAFORP dijo que no podíamos programarla para ese día. Entonces, la hemos programado para este sábado, para así no quedarnos hasta el 18, porque nos quedaríamos solamente por un día hasta después de Semana Santa, lo cual no nos ayuda en nada, ¿ok? Así que aquí los espero el sábado, ¿verdad? Para la clase, para que sigamos y terminemos a tiempo con lo que tenemos que terminar. Ahora vamos con la clase número 5, Vocabulary Practice. Estábamos viendo possessives, ¿verdad? En la clase, así que me gustaría saber si tienen alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada. Any questions that you may have? ¿Alguna pregunta sobre la clase anterior? No hay preguntas, ¿seguros? Ok. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar acá con nuestra clase. We were working with possessive adjectives, right? We were possessive nouns, possessive adjectives. We had the use of I, you, he, she, it, and connected with a possessive adjective. Si yo le pregunto a usted, Evelyn, ¿cuál es el possessive adjective? Or what is the possessive adjective for they? What is the answer? For they? What is the possessive adjective for they? Okay, is their. There. Okay, very good. It's there. Very good. Excellent. It's there. What is the possessive adjective, Mr. Lino, for I? Me or mine. My. Me, si existe la palabra me, pero sería un object pronoun, right? That is an object pronoun. Very good, very good. Ahora, bueno, ya que nos recordamos un poquito de lo que hemos estado trabajando, right? Let me call the attendance. Vamos a pasar la asistencia acá, right? For Monday. Cristian Alexander Méndez Mejía. Present. Thank you. Edwin Ernesto Luna Valladares. Elmer Alexander Resino Serrano. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. I am here. Gabriela Abigail Alemán Romero. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Presente. Jennifer Lisette Aquino Rosa. Present. José Antonio Hernández Hernández. Juan Carlos Lino Villacorta. I'm here. Catherine Yohara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. I'm here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Sofía. I'm here. Okay. Sofía Carolina Hernández. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. I am here. William Alexander Paniagua Menjiva. I'm here. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. I am here. Daniela Guadalupe Teche. Yanira. Okay. So let's get to work, right? Can you see my computer? Can you see my computer? Yes. Yeah. Yes. Okay. So we were working with this, right? Possessive adjectives, possessive nouns, right? With each one of them, right? And then we have our examples, right? Now we are going to try to do exercise number 5. Right. Exercise number 5. And it says here, ask a partner to spell the following information, right? For example, you say your teacher's name, right? We're not going to spell it, right? We're just going to write it here with a sentence, which is more helpful, right? And look at the way we're going to use, or we're going to write the answers. My teacher's name is Juanita, right? My teacher's name is Juanita. How would you write here a classmate's occupation, right? I'm gonna write here my answer. How would you write here the answer, Jennifer Abigail? A classmate's occupation. Occupation is like the job that the person has. For example, teacher, doctor, nurse, right? Engineer. So a classmate's occupation. What would you write there? Jennifer Abigail, what is one of your classmates occupation. What is classmates? ¿Qué significaba classmates? A ver, ¿quién se recuerda? Compañero. Compañeros de clase. Ok, bien. Very good. Compañeros de clase. So, a classmate's occupation. I can write, I'm going to think about my classmates, okay? My classmates. Andreas, is occupation. Name Gabriela. What? What do you say, Gabriel? Jennifer? Number 2 is my classmate name is Gabriela. Okay, okay. Number 2, that's perfect. I'm asking you about number 3, though, right? Number 3, my classmate's name is Gabriela. Okay. What about number 3? Jennifer Lisette, what would you write in number 3? Look at my answer for number 3. What are your answers? Mm-hmm. You, let's name. It says a class. My classmate. Last late. Last name is Gomez. My classmate's last name is Gomez. Okay, very good. Very good. What is your answer for number 3, Rosa Wendy? Number 3. La verdad no lo entendí. We're talking about the occupations in number 3. Rosa. Ah, okay. Doctor, nurse, okay. Teachers. Is jornalist. También su compañero de clase es periodista. Este es el mío. Ok. Catering. Occupation is assistant. Yes, that's right. Right, Catherine's occupation is assistant. Very good, Rosa Wendy. Excellent work. Evelyn, go with number 2. Okay. My classmate name is Elmer. It's Elmer, okay. My classmate's name. Repeat name. My classmate. Sorry. My classmate's name is Elmer. It's Elmer. Okay, very well. Thank you. Ramon, go with number 3. Number 3, Ramon. We cannot listen to you. Your microphone is closed. Rose's occupation is secretary. Okay, Rose's occupation is secretary. Thank you so much, Ramon. Now, I need you to, all of you, write your examples on your notebook. Escriban todos sus propios ejemplos, así como dieron sus compañeros, pero háganlos en sus cuadernos, ¿ok? Write your own examples with your personal information, con la información de sus compañeros de clase. Pueden ser de aquí, pueden tener sus compañeros de clase aquí o compañeros de clase en otro lugar, qué sé yo. Vamos, vamos, vamos. Okay. Do you have your answers already? ¿Entienden este ejercicio, chicos? En el que estamos utilizando los posesivos. Hola, hola. Yo. Continúe, por favor. Creo que me podía repetir lo último. Es que tenía falla en la señal del... Estamos haciendo el ejercicio 5, Cristian. Estamos haciendo el ejercicio 5, en el cual estamos dando nuestra información con base en los ejemplos que tenemos en la pantalla. Por ejemplo, si yo digo a classmate's last name, yo voy a utilizar el mismo que tengo arriba de Andrea. Entonces puedo decir, my classmate's last name is Hernández. Right? Entonces estoy escribiendo ejemplos utilizando posesivos, possessive nouns, pero con base en lo que me están preguntando aquí. Classmate's last name, occupation, they're asking me for the teacher's name, classmate's name. ¿Ok? ¿Sí se entiende, Cristian? No sé si me escucho. ¿Sí? Ok, sí. Ok, perfecto, gracias. Veamos, ¿cuáles son sus ejemplos, Sofía Carolina? Did you finish? ¿Ya terminó? Me dijo, Miss. ¿Cuáles son sus ejemplos? El 1. ¿Cuáles son sus ejemplos? Son 4. Uh-huh. Your teacher, my teacher. Es Silvia Ramos. Ok. Su oración está perfecta, Sofía. Su oración está perfecta, pero no está utilizando posesivos. Porque una cosa es que digamos, my teacher is Silvia Ramos. Este es simple present with be. Y la oración está perfecta, ¿verdad? My teacher is. Okay. Pero tiene que utilizar un posesivo. Aquí yo puedo decir, my student's name is Sofía Carolina. Uh-huh. Le estoy diciendo a las personas, estoy diciendo que su nombre, el nombre de mi estudiante es Sofía Carolina. Otra cosa sería que diga, my student is Sofía Carolina. Papá, okay. Tengo una... Veamos, hagamos nuestros ejemplos, por favor. Y trate de escribir por lo menos un ejemplo en el chat. Por lo menos uno. Ok. No veo ejemplos todavía. ¿Tienen preguntas acerca de cómo se forma el posesivo? Ok, veamos un ejemplo. Your teacher's name. My teacher's name is Daniel. Very good, Ramón. Excellent work. My teacher's name is Daniel. Maria's occupation is engineer. ¿Cómo se escribe engineer? Jennifer Abigail. Engineer with double E, engineer. My classmate's last name is Vasquez. Very good. Okay. Escriban sus ejemplos, por favor. Por lo menos un ejemplo en el chat. O si tienen dudas, por favor, pregunten. Juan Carlos, ¿dónde está el posesivo ahí? Ah, le faltó. ¿Dónde se lo pondría? Possess, occupation y supervisor. My classmate's name is Karen. My classmate's last name is Hernández, ok. Asumo que esa coma es el apóstrofe. Rosa Wendy. Sí, es que no la puedo sacar en el acto. Igual que Evelyn, my teacher's name is Carlos, my classmate's name is Gabriela. Gabriela's occupation is accounting. Excellent work, very good. Juan Carlos, Javier, occupation is tax collector. Te falta la S. Vamos a ver. Ah, ya lo puso. Javier's occupation is tax collector. My classmate's last name is Mendez. Very good. So we have our examples. Thank you so much. Right. Recuérdense que van a utilizar ese tipo de posesivos, possessive nouns, cuando algo o alguien le pertenece a alguna persona o alguna cosa. ¿Ok? Digamos. We're going to continue right here. Right. And we are going to fill in the blanks with your classmates' information. Esto va a ser un poquito para crear una conversación. Para eso nos va a servir. ¿Okay? Llevamos 5 días de clases. Ya vamos a tratar de hacer una conversación pequeña. Que suene un poquito natural. ¿Okay? Un poquito de introduce myself and everything there. Right? Vamos a empezar acá. Miren qué tenemos aquí. First name, middle name, last name, occupation, boss's name and workplace. ¿Qué vamos a hacer? Primero, first, we are going to write the questions that we need to ask this. So I want to know someone's first name, okay? I want to know someone's first name. So my question is going to be, hey, what's your name? Right? My name is Silvia, right? So we go like this. What's your, in this case, we can say first name. It's okay. First name. What's your first name? Right? That's the question. What would be the question for middle name, Mr. España? What is the question for middle name? Look at this one. What's your first name? Middle name? So yeah, what's middle name? What's your middle name? Very good. What's your middle name? Okay. What's your middle name? My middle name is Maricela. Right? Then we go with last name. How do I ask last name, José Antonio? What is your last name? What is your last name? Now we're going to make it sound more natural, right? So we're going to say, what's your last name? What's your last name? Repeat. José, repeat. What's your last name? What's your last name? Exactly. Very good. Now we have occupation. What do you think is the question for occupation, Miss Arriola? Where is Miss Arriola? I saw Miss Arriola over here. Se me fue. ¿Qué? What? Okay. What is your occupation? Yes, that is possible. Okay, that is possible. For this one, we're gonna have two, okay? What's your occupation? That's okay. What is another question that you think that is over there? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que ha estado en otro curso de inglés sabe cómo preguntar cuál es tu ocupación en inglés? Aha, everyone is thinking right now. We ask very easily, right? What do you do? What do you do? What do you do? Right? Here, right? Esta es la que más se utiliza. What do you do? Right? Silvia, what do you do? I am a teacher. What do you do, Juanita? I am a doctor, right? So you always use what do you do for the question, but you answer with the verb be, okay? That's what we're gonna do. So I can ask, Jennifer, what do you do? Jennifer Lisette, what do you do? Tanta Jennifer que esta cosa, ajá. Sí, como usted Lisette me dice, pero pensé que no era a mí. Okay. I am a accountant. I am an accountant. Okay. I am an accountant. Juan Carlos, what do you do? I am a debt collector. I am a debt collector. Okay, very good. So that's what we're going to ask. Okay, just give me 1 second, one moment. I just needed to close some door here, okay? Now, we are going to continue, right, with this. We have boss name, okay? We want to know the boss name. How do you think you can ask that question? ¿Cómo crees que van a preguntar eso? Mm-hmm. Boss name. Es un possessive noun. ¿Sí? What's your boss name? Exactly, simple, right? What's your, no perdemos el posesivo, right? Boss name. My boss name is, possessines, right? What's your boss name, Evelyn? You can invent. My boss name is Pedrito. Okay. Excellent. You see, we just give someone's information. Now we have workplace. We want to know the place in which you work. Right? I work from home, but in reality, I work for Inglés Corporativo. Right? I want to know the workplace. What do you, what is the question that you ask? Johanna, ¿qué cree usted que puede preguntar? Para un work. Where do you work? Where do you work? Exactly. Mira acá. Where do you work? Where do you work? Right? I work, right? I work at Inglés Corporativo. Where do you work? I work at Maseca. I work at Super Selectos, right? I work at, right? I work in the hospital. Es más general, no es específico. ¿Okay? Vamos a utilizar at cuando ya tenemos el nombre de la empresa, right? I work at Inglés Corporativo. I work at Ministerio de Hacienda. I work at, right? Vamos a decir I work in cuando es algo general. I work in the supermarket. I work in the hospital. I work in the bus station, right? Tenemos diferentes formas de contestar, ¿ok? Ahora, ¿entendemos estas preguntas? Yes? Okay. Yes. Let us practice. ¿Qué van a ir a hacer ustedes? Ya tienen sus preguntas, ya tienen ahí lo que van a llenar. Obviamente vamos a llenar esta parte, que van a ir a trabajar con varios. Tomen captura de pantalla de estas preguntas, por favor. Todos tomen captura. No me digan que tomen captura y no la tomen, porque cuando llegan los equipos nadie tiene las capturas. Tomen la captura mientras yo tomo agua. Okay, so ya tienen su captura. Do you have the screenshot? Yes, okay, there you are. Great. Ahora, we have this. We are going to start with a conversation. Okay, ya lo tienen. Vamos a tratar de practicar nuestro speaking. Okay, so I am going to try to practice right now with Ramón. Okay, Ramón, usted no me conoce, yo no lo conozco, no nos conocemos. Okay. Hi, my name is Silvia. What's your name? What's your first name? My first name is Ramón. Ramón, okay. What's your middle name, Ramón? My middle name is Antonio. Antonio, okay. Thank you. And what's your last name? My last name is España. España? How do you spell that? E-S-P-N-E. Sí, y ya me perdí. Okay. Oh, repeat, please. How do you spell España? E-S-P-A-N-A. Oh, España. Okay, thank you. Thank you, Ramón. And what do you do? Technical. Creo que sí se podría decir. You are technical support. Así es. Okay, that's right. Así es. That's right. Okay. Así es. That's right. That's right. Okay. And what's your boss name, Ramón? My boss name is Richard Mena. Oh, okay. Thank you. Where do you work? In componentes del orbe. Okay. I work in componentes del orbe. Okay. Very good. Thank you so much. Give him an applause, please. Very good. Thank you so much, Mr. España, right? You did a great job, right? Now, that's what you're going to do. Eso es lo que van a hacer. Lo que acabamos de hacer con Ramón, okay, una conversación bien pequeña. Okay, ya ustedes tienen diferentes frases que pueden utilizar. Hello, how are you? Nice to meet you, right? A mí me falta, nice to meet you, Ramón. Oh, nice to meet you too, Silvia, right? Terminamos nuestra conversación. That's what we are going to do. Right. Vamos a utilizar lo poquito que hemos aprendido, right, para conversar. Porque sería una conversación casual que puede ser, que se nos puede hacer realidad en cualquier día que tengamos nuestro primer día laboral. Right. Esas son preguntas de un primer día laboral. ¿Y quién sos? ¿Cómo te llamas? ¿Qué vas a hacer? Right. Okay. Now. ¿Se entiende qué es lo que van a ir a hacer? ¿Sí? Yes. No se vayan a dormir, right? You're going to go to work right now. Se van a ir en equipo de 3 para que practiquen. Ya tienen las preguntas. Si tienen preguntas acerca de cómo responder, cómo hacer su conversación, háganlo. ¿Okay? Pueden escribir la conversación. No hay problema para que la escriban. Pueden escribirla. Pero el propósito de esta actividad es que practiquen speaking. ¿Ok? De eso se trata, sobre todo. So, let's go. Vámonos. Vamos a poner aquí en equipos. Porque hay tan poquito, Dios mío. William, quítese la palabra oyente de su nombre, por favor. Hágame ese favorcito. Porque usted no es oyente. Ahorita está oyendo, pero no es oyente. Quítese esa palabrita de ahí. Si no, me le van a quitar la beca. Ok. Let's go. Vámonos. Let's go to practice. Vámonos a practicar. We're going to do this for 10 minutes. 10 minutos. 10 minutes and we come back. Let's go. Vámonos, 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 chicos. Vámonos, Sofía. Sofía, Rosa Wendy. Yeah, so. Sure. Okay. ¿La ven? Sí. Ok, solo permítanme unos segundos, voy a traer agua. Tome quién. Ok. Stephanie. Empezamos. Yes. ¿Empieza usted o yo? Hi, what's your name? Hi, my name is Asima. Hi, what is your first name? Hi, my first name is Stephanie. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. What is your middle name? My middle name is Giselle. Giselle, okay. What is your last name? My last name is Navarro. Okay. How do you spell that, Navarro? Me poncho. How do you spell that, Navarro? N-A-V-A-R-R-O. What do you spell that, Navarro? ¿Me puedes deletrear tu apellido? Ah, ok. M-A-V-R-R. No. Oh. Can you repeat, please? M-A-V-A-R-R-O. Excellent. What is your occupation or what do you do? My occupation is business executive. Excellent. What is your boss name? My boss name is Francisco. Okay. Where do you work? Ese era donde trabaja, ¿verdad? Yes. El nombre de la empresa. Yes. Solo que no sé cómo contestar esa. I work. I work at in Smart Business. What is the name you work? I work at is Smart Business. Ok. No sé cómo es. Yo trabajo en... No, es que cuando... No pensé en español. Ella estaba diciendo que cuando vamos a decir el nombre en específico del lugar, se utiliza at. Cuando se dice lugar en general, como por ejemplo un hospital. Hello. What is your first name? Hello, Juan Carlos. My first name is Catherine. Oh, what is your middle name? My middle name is Johara. Oh, that is a good name. So, what is your last name? My last name is Hernandez. Oh, right. So, what is your occupation? My occupation is administrative assistant. Administrative assistant. Oh, that is a good job. So, what is your boss name? My boss name is Jeff. Yes. I work in Biomedica, ¿sí? Yes. No, teacher, tenía una pregunta. Yes. ¿Cuándo dijo que se ocupaba el at o el in? You're gonna use in when it's something more general. I work in the hospital. Okay. But if you say I work at Camille's hospital, that's different. Right? Por ejemplo, si yo digo, right, si yo digo que yo trabajo en un lugar en general, utilizo in. Right? Si es algo más específico, utilizo at. Okay. ¿Entiende, Cristian? Digamos que uso el at cuando soy el nombre del trabajo. Del lugar, sí. Por ejemplo, I work at Inglés Corporativo. Right. Y el in cuando sería en... I work in a, yo puedo decir, I work in an academy. I work at Inglés Corporativo. Ah, ok. Thanks. Welcome. ¿Tiene alguna otra pregunta? Cuando yo contesto, my bosses is... Nay, y pronuncio el nombre. My boss name is. My boss name is. Por ejemplo, yo puedo decir, my boss name is Jimmy. Right? Okay. Sí. Okay, William, thank you so much. Si quiere me pregunta hoy usted, Sofía. Ok. What? My fee. Vaya, la segunda pregunta ahora. What you middle name? My middle name is Lisette. What your middle name? My middle name is Abigail. What's your last name? My last name is Martinez. What's your last name? My last name is Aquino. Nice to meet you. El micrófono. What do you do? What do you do? Así es, ¿verdad? Ocupación. I am accounting. Accountant. What's your Bob's name? What's are your boy's name, Mariela? No, usted va a responder my boss name is Mariela. My boss name is Mariela. My boss name is Mariela. Name. Okay. My boss name is Mariela. Repeat. My boss name is. Ok. Fíjese bien acá lo que vamos a hacer. Ok. Vamos a decir la palabra name. Las tres. Name. Name. Mira mi boca. Name. Ok. Name. Ahora. Name. My boss name is Mariela. My boss name is Mariela. Ok, name. Exacto. Name. Entonces, la palabra name termina con M, el sonido de M. Name. Lo terminamos así. Como que qué rico está este pastel. Qué rica las pupusas. My boss name is Mariela. Is. Ok, ahora, Abigail. My boss name is Mariela. Very good, right? Very good. My boss name is Mariela. Where do you work? I am assistant. Where do you work or workplace? Su lugar de trabajo. I work, mueblería, no sé cómo se dice. ¿O dice el nombre de la empresa? I work at Innova Living. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Exacto. Fíjense que el inglés es como que estamos cantando. ¿Ok? Tan, dararán. Where do you work? Tan, dararán. Where do you work? Exacto. Mire qué bonito se lo escucha. Where do you work? Right. I work at Inglés Corporativo. Okay. Porque el español, ¿saben por qué nos cuesta el inglés? Porque el español es así. ¿Dónde trabajas? Ah, en Inglés Corporativo. Así es. Bien plano, ¿eh? Plano. Okay. En cambio, inglés, where do you work? Okay. Va arriba, abajo, arriba, abajo. Right? I work at Inglés Corporativo. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Cómo entonamos así, puro cantadito. ¿Ok? Okay. Hello, what's your first name? My first name is Jennifer. What is your first name? Okay, Jennifer. My first name is Rose. What's your middle name? My middle name is Wendy. What's your middle name? My middle name is Lisette. What is your last name? My last name is Portillo. What's your last name? My last name is Aquino. Nice to meet you. Nice Portillo. To meet you too. What do you do? I am a accountant. Accountant, creo que me dijo ella. What's your boss name? My boss name. I work at Industrial Tropical. Okay. Do you spell your last name? M-I-N-E-C. Repeat, please. No le escuché la última. Repeat, please. Yourself. Repeat. I don't understand it. Le escucho así como a lo lejos. Yo igual. Me puede repetir, le estoy diciendo. Repeat. You spell your last name. What's your last name, Mr. Mendez? My last name is Mendez. Okay. Continue, Jennifer. Yeah. Do you spell your last name? M-I-N-D-I-C. Oh, okay. Okay, thank you. Sí. Okay. I think we're going to finish. Okay. Okay. My middle name is Carlos. What is your last name? My last name is Lino. What do you do? I am a debt collector. Excellent. What's your boss name? My boss name is Alejandro. Where do you work? I work at Bancovi. Nice to meet you, Juan Carlos. Nice to meet you too. Did you finish, guys? Yes. Yes. Okay. Yo creo que todos están bien. Vámonos ya. Okay. Vámonos, vámonos, vámonos. Okay, so let's wait for the others. Esperamos por los demás. Okay, let's start here with the activity. Juan Carlos Lino, who worked with you? Juan Carlos? Excuse me, can you repeat, please? Yes, who worked with you in the group? Who was your classmates? Jose Antonio Hernandez y Johara. Okay, please practice with Jose Antonio right now the conversation. All right. Hello, what's your first name? My first name is Jose. Hi, nice to meet you, Jose. And what's your middle name? My middle name is Antonio. Oh, so good. So, what is your last name? My last name is Hernandez. Okay, well, what do you do? I am an engineer. Very well. So, what's your boss's name? My boss name is Andrew. Uh-huh. You finish? And where do you work? I work in Industrial Tropical. All right. Okay, thank you so much, Jose. Thank you, Juan Carlos. Let's listen to Miss Arriola. Okay, who do you work with, Miss Arriola? I work with Christian and Sofia. With Christian and Sofia? Yes. Okay, let's practice with Sofia. Okay. Who is yours, Sofia and me? Whoever you want. Okay. What's your first name? My first name is Sofia. Hello, Sofia. What is your middle name, Sofia? My little name is Carolina. Okay. And what is your last name? My last name is Hernandez. Nice to meet you, Sofia Hernandez. What is your occupation or what do you do? My occupation is massage. Oh, wow. What's your boss name? My boss name is Gabriela. Where do you work? I work at Biomedica. Perfect, Sofia. Nice to meet you. Nice to meet you. Excellent. Nice to meet you too. Right at the end. Very good, Jennifer. Thank you, Sofia. Let's listen to Evelyn. Evelyn, who do you work with? With Ramon and Stephanie. Okay, let's work with Stephanie, okay? Okay. Hi, what is your first name? Hi, my first name is Stephanie. Okay, thank you. What is your middle name? Middle name? My middle name is Giselle. Giselle. Okay. What is your last name, Giselle? My last name is Navarro. Okay. It's the same with my son. Your last name. What is your occupation or what do you do? My occupation is business executive. Okay, that's good. Where do you work? I work at Smart Business. Okay. And what is your boss name? My boss name, my boss name is Alejandro. Alejandro, okay. Can you how do you spell Alejandro? Creo que lo deletreo, ¿verdad? Yes. Okay. Alejandro. Okay. Okay. Very good. DRO. Very good. Thank you so much. And we're going to listen to the last two. Ruth Abigail. Who do you work with, Ruth? Ruth. Miss Brito de Carrillo. Hola, perdón, tuve un bajón de energía. Ok. Ahorita me conecté, no sé en qué están, perdón. Estamos practicando la conversación. Ok, tengo que preguntarle. ¿Con quién trabaja usted? No, no estuve en el grupo. Ah, sí, pota. Bueno, ok, let's wait. Jennifer Adigail, ¿con quién trabaja usted? Trabajé con Jennifer y con Rosa. Con Rosa. Ok. Rosa. En este caso vamos a escuchar a las Jennifers. Okay. Hello, what's your name? What's your first name? Uh-huh. My life is May Abigail. What you first name? My first name is Jennifer. What's your middle name? My middle name is Abigail. What do you middle name? My middle name is Lisette. What's your last name? My last name is Martinez. What do you last name? My last name is Aquino. Nice to meet you, Martinez. What do you do? La de buen visto. Sí. Nice to meet you, Miss Martinez. Entonces respondemos cuando decimos nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Bien saben, miren. No lo nice to meet you, Miss Martínez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excelente. Very good. Gusto en conocerla. También gusto en conocerte. Right? ¿Eso queremos decir? Yes. Right? Eso es esencialmente el mensaje. Right? Mm-hmm. Let's continue. Vamos a continuar. Vamos a pasar ligerito la attendance. Okay. Let's pay attention. Cristian Alexander Méndez Mejía. Present. Edwin Ernesto Luna. Elmer Alexander Resino Serrano. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. I am here. Gabriela Abigail Alemán Romero. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Jennifer Lisette Aquino Rosa. I am here. José Antonio Hernández Hernández. José Antonio. Here. Juan Carlos Lino Villacorta. I'm here. Catherine Yohara Hernández Hernández. Present. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. Present. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. Thank you. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. I am. William Alexander Paniagua Mengíbar. I am here. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. I am here. Yanira Guadalupe Tesh. Okay. So we continue here with our class. All right, after this, just give me 1 second. Okay, This activity, we are not going to complete this activity. We're not going to do it because it's just asking you to ask for someone's name and the occupation. Creo que es un poquito de pérdida de tiempo hacer esta actividad, ya que solamente se trata de preguntar el nombre y preguntar qué hacen. What's your name? What do you do? Ya lo hicimos en la actividad anterior. Y no vamos a perder el tiempo en eso. We are going to continue with the next activity. Right here, right? We are going to check in this exercise number 3, right? Exercise number 3. We are going to check the singular and plural statements. We have 5 questions. All of them are incorrect. Todas están incorrectas, okay? All of them are incorrect. So what we are going to do is that we are going to look for the best answer. Vamos a crear, right? O vamos a identificar cuál es el error y lo vamos a corregir aquí. For example, it says, we am marketing managers. Is that correct, Christian Alexander? We am marketing managers. Is that correct? ¿Es correcto? Is that correct? No. No, okay. What is the answer? What is the correct form? Mm-hmm. They are. They are. ¿Por qué they are? Se dice we am. ¿Por qué they? ¿Por qué cambiamos radicalmente el sujeto? Porque está hablando de 2 personas. Ok, pero we también son 2 personas. Usted y yo, 2 personas. We. Nosotros. Uh-huh. We. What would you answer there? ¿A ver los demás? We are marketing. We are marketing managers. Manager. Okay. We are marketing managers. Right. ¿Dónde estaba el error? En am. No utilizamos am con we, right? We don't. What we do is that we use the plural form of be, which is are, right? Lo mismo van a hacer con número 2, número 3, 4 y 5, ¿ok? Veamos cuáles son las respuestas. We are, ok, Ramón lo puso contratado. Muy bien, Ramón, right? We are marketing managers. Excellent. Excellent job. Veamos, completemos las otras 4 y ya vamos a responder. Okay. Okay, we're doing fine. Bus is another thing. My boss. Okay, so let us check here, right here. We have she isn't Margarita Marquín. Very good. She isn't Margarita Marroquín. Perfect. Natalia and Saraí are. Muy bien. Are the new supervisors. They are the new supervisors. And number 4, my boss is Jorge Sandoval. Boss is Jorge Sandoval. And the last one. Todavía tengo la última. Oh, sí, ya la pusieron acá. Their secretary is Laura Miranda. Okay. Their secretary is Laura Miranda. Isn't Laura Miranda? Isn't? Negative? Isn't Laura Miranda. Okay, very well. Do you understand the sentences? ¿Entienden las correcciones que se han hecho? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio? No. No. No? No? Everything is fine? We understand everything? Yes. Okay. Yes. So we're gonna put here, not clear, and we're going to continue, okay? Now, here, what we're gonna do is that we are going to create questions, okay? Now, the first one is telling us to use are, is, are, am, is, are. Okay, solo nos dicen aquí la conjugación que vamos a utilizar para la yes, no question. Okay, that's all. Eso es todo lo que nos dan, la conjugación. So here, vamos a tener diferentes respuestas, right? Vamos a tener diferentes. Por ejemplo, aquí voy a poner, are you an English student? Are you an English student, Stephanie? Stephanie, he said, are you an English student? Are you, Stephanie? ¿Cómo contestamos cuando teníamos just now questions con el verbo to be? Ya lo vimos, ¿verdad? Stephanie, are you Stephanie? Okay, look at this. Pay attention. Pay attention. Okay? Listen to me. Here I have one, and here I have Norma, okay? Are you Norma? Yes, I am, okay? Hi, Norma, are you a teacher? No, I am not. I am a doctor, okay? So, Stephanie, are you Stephanie? Yes, I am. Yes, I am. Sí, se dice Stephanie Giselle Navarro González, right? Yes, I am. Así, con propiedad. Yes, I am. Now, Stephanie, are you an English student? Yes, I am English student. Very good. Yes, I am. Okay, en este caso lo vamos a hacer cortito. Remember, short answers. Yes, I am. Yes, if I no am. Lo somos, no, I'm not. Right? Very good. Thank you, Stephanie. Thank you very much. Vemos aquí una respuestita. Yes, I am an English student. Listen, an English student. Very well, right? Eso es lo que estamos poniendo acá, right? Yes, I am, right? Yes, I am, right? That's what we got. Now, if we have this, right? Ustedes van a crear sus otras 6 preguntas con respuestas, ¿ok? Para que no nos salga difícil, lo vamos a crear en parejas, ¿ok? Solamente vamos a respetar que aquí vamos a tener are, is, are, am, is, are. De eso no necesitan copiarlo porque lo tienen en su libro, ¿ok? ¿Se entiende lo que van a hacer? 6 preguntitas, yes, no questions. Ustedes verifiquen qué preguntas quieren hacer con lo que hemos aprendido. Right? And then we continue. We can say, Evelyn, are you in the house? Are you in your house? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Yes, I am. O una respuesta larga. Yes, I am in my house. Right? Ambas son correctas. So, si entendimos qué vamos a hacer, entendimos que vamos a trabajar en parejas ahorita, vamos a crear 6 preguntas. You are going to write 6 questions, okay, with the verb be. Yes, no questions. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes? Yes. Yes, yes, yes. Okay, let's go. Okay, let's go. Vamos a ver acá. Recreate. Dime, mami. Todos van en pareja, solamente va un equipo de 3. Y todos los demás, vamos bien, pero vamos a cambiar aquí. Que mi amor. Ok, let's go. 10 minutes. 10 minutes. Only that. Y solo 10 minutos y nos regresamos. Son poquitas las preguntitas. Vámonos. Vámonos, William. Vámonos, José. Vámonos, José. Vámonos, William. Uy, nos están grabando. No, permítame, solo. Va, yo tengo la tercera, yo le he puesto. Ay. Are you a doctor? ¿Sería válida? Sí, le ponemos no, I don't. No, I don't, estaban. Sería la respuesta. Para ¿sí? ponerle una negativa. No, I don't. Correcto, correcto. Vale. La cuarta lleva am. Am. Ahí no sé cómo sería la pregunta. Es que aquí va hasta al revés. Aquí es am I. Sería am I a lo que sea. A singer. A manager. A manager. Entonces sería la respuesta, no, I not. Respuesta corta. Permítame que aquí, permítame, creo que aquí así va. Uh-huh. Sí, pero si está am, yo creo que así tendría que estar ahí. Am I, uh-huh. A manager. Am I, ajá. A manager sería o a lo que sea, me dijo. Ajá. Y bien. La... Ajá. También que aquí me confundí con este navegador. Ah, ahí está. Ya me acordaba yo que era así. Aquí en sí es que se está preguntando a sí mismo. ¿Soy un gerente? Uh-huh. Exacto. Es como que yo le diga, ¿am I a teacher? Yes, you uh-huh. are. Oh, no, I'm not. Oh, no, I'm not. Exacto. No, you are not. Yo estoy haciendo la pregunta, yo le estoy haciendo la pregunta a alguien. Por ejemplo, Ruth, yo le voy a preguntar a usted, am I your teacher? Y se dice, yes, you are. O me dice, no, you're not. You are not my teacher. You are not my teacher, ok. Como que está hablando en tercera persona. Ajá, exactamente. Como que es un monólogo la cosa, pues. Ajá, sí. Ok. La quinta entonces sería is, tiene is. Sí. Is. Sería is he a electrician? Is he. Uh-huh. Ahí como que ya si no me cuadro mucho. ¿Cómo dice? Repítala. Is he a engineer? Is he an engineer? Yes, he is. Or no, he isn't. Okay. Sería he. Is he. Is he. ¿Se hacen las preguntas? Correcto. Is he an engineer? Okay. Respuesta sería yes, he is. Yes, he is. O no, he's not. No, he's not. Ok, chicos, los veo. Voy a otro grupo. Ok. Okay. Vaya, la 6, ¿cuál sería para usted? Are you a secretary? La respuesta sería, sí, creo que sí es válida. Sería sí. Yes. Pero yes. No tenemos, es que aquí hay dos, me parecía que sí, porque hay dos con are. Ajá. Tres sí, creo, son. Tres con are. Sí, la primera, la tercera y la última. Yo creo que sí es. Vale. ¿Cómo dijo usted que era? La voy a poner igual a la suya. Yo no he copiado ninguna. Me quedo en el aire. Vaya, si quiere copie porque yo ya las tengo. Ya las tengo, ya las iba llenando. Ah. Aquí en la 3 era are you a secretary. En la 3, sí. En la 6. Are you a secretary. En la 6. Ah, ok. Casi igual que la 3, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ok. Esas las tiene por escrito, ¿verdad? Sí, yo las tengo en papel. Sí. ¿Usted las está haciendo en la compu? Yo me las estaba inventando en el momento y como estaba... Ah. Por eso es que no fui copiando ninguna. Pero seguramente nos va a poner a repetir alguna. Ajá, pues sí, ese es el detalle. Sí. No sé si me las dicta. Vaya. La primera no la tiene, vale. Número 1, are you an English student? An English student. Yes. Yes, I am or no, I'm not. Mm-hmm. Número 2. ¿Sí? Sería, is she a teacher? Yes, she is. Oh no, she is nothing. La otra. La número 3 sería, are you a doctor? Le puse yo. Are you a doctor? Uh-huh. Igual, respuesta corta, no, I'm not. Oh yes, I am. Esa creo que le dijimos que le íbamos a dejar como negativa. Porque no teníamos ninguna negativa. Sí, tienes razón. Ah, entonces sería no, I'm not. Uh-huh. La número 4. Sí. Esta es la que teníamos duda. I. Ajá. No. Ah, sí, es am I. Am I a manager? Ajá. Esta la puse negativa. No, I'm not. No. No, I'm not. La número 5. Sí. Is he an engineer? Engineer. Uh-huh. Okay. No tiene cómo se escribe. Teacher. Hi, Arriola. The question. Yes. Hi. I want a question. Uh-huh. For example, in all sentences, is, are we, a, is he, a, I am, a, are they, a, or no is necessary ever? Okay. You are not going to always use a. A and an is only when you have singulars. Singular. For example, they say, is she a student? Okay, for example, are we very happy or are we a very happy? No. A solamente se utiliza adelante de un nombre, de un sustantivo. Are we doctors? No podemos decir are we a doctors? Porque a es para singular, en we es plural. A es para singular. Entonces no se usa, solo se dice are we doctors. Exacto. No utilizar a doctors. Por ejemplo, si decimos are we very happy? Yes, we are. Porque very happy es un estado, no es un nombre. Es como nos sentimos, es una emoción, es un adjetivo. Are we happy? Yes. ¿Esa oración o no se puede? ¿Cómo? ¿Y se puede utilizar esa oración o no se puede? Are we very happy? Sí la pueden utilizar. Ajá, solo que no utilizamos el la, ¿verdad? Exacto, no lo utilizamos. Es que la número 3 la tenemos mala. Ajá. que sí, es, le habíamos puesto a pilot. A pilot, y solo tenemos que poner are they pilots. Pilots. Are they pilots, exacto. Porque ponerle pilots, la S para plural. Porque pilots es plural. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ok. Solo, entonces, solo en singular utilizamos el a y en plural no. Exacto. Por ejemplo, okay, si usted dice, is he a pilot? Ahí sí, a pilot. Ok, por ejemplo, nosotros decimos, is he a good student? ¿Está bien? Está bien. Ajá. Yes, okay. Okay, también en am I a nurse? Am I a nurse? Okay. Mm-hmm. Am I a nurse? No, you're not. You are an administrative assistant. Right? Mm-hmm. Oh, yes, yes you are. You are a nurse. Pero concreta de yes. ¿No? Es para hacer la respuesta larga. No para quedarse como, no, no lo soy. Ajá. Aunque el propósito de estas preguntas es que usted solamente conteste sí o no. Okay. Por ejemplo, alguien le va a decir, hey Jennifer, are you a supervisor? No. No, I am not. Uh-huh. Usted puede decir, no, I am not, pero ya cuando vaya a avanzar, decir, no. Ahí queda. Porque esa pregunta le permite a usted, como hablante, solo decir sí o no. Uh-huh. Okay. Las otras preguntas que vamos a ver después ya son un poquito distintas. Ah. Perfecto. Entonces, pues Jennifer, solo había que corregir la 3, quitar el ley y la 6 estaba bien, no poner el ley. Uh-huh. Solo decir very happy. Uh-huh. Uh-huh. Solo eso, leía todos están. Ya, yeah. Yes. ¿Ya terminaron? Sí, ¿verdad? Yes. Sí. Ya vamos. Hasta ya las leímos 2 veces para ver. Excelente. Yo creo que los demás también ya deben terminar. Vámonos ya. Bueno. Adiós. Bye, bye. Okay, so we are going to listen to some examples of questions that you have created, okay? Algunos vamos a dar nuestras preguntas, un par de preguntas habladas, y los demás, por favor, tratemos de escribir nuestros ejemplos. Vamos a comenzar con Catherine Yohara. Please tell us 2 questions. Open your microphone. Is he a supervisor? Uh-huh. No, he is. No, he isn't. Okay. No, he isn't. What's another one? Do you listen to music? Yes, I am. Okay. Ahí hagamos un alto. Hagamos un alto. Repita su pregunta. Where do you listen to music? Ok, ¿estamos utilizando la conjugación del verbo to be en simple present? Usted me quiere decir, where you listen to music. Hay varios errores ahí. ¿Qué es where, Catherine Johanna? ¿Por qué está utilizando where? Porque es el... Hablamos de... Tú. Como tú eres. No, tú. No. No. Are you. No, usted no me dijo are you, usted me dijo were you. Are you listening to music? Ok. Ahora, no vamos, recuérdense lo que les dije la vez pasada. Cuando estamos utilizando el simple present con el verbo to be, que solo es el verbo to be, vamos a utilizar el verbo to be más un complemento, no el verbo to be y un verbo. Listen es un verbo, okay, escuchar. Okay. Entonces, si usted dice, are you listen? Big no, no. Está mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el listen es un verbo. Entonces, vamos a poder conjugarlo listen cuando estemos en present progressive, pero eso va a ser más adelante, en el siguiente nivel. Are you listening to music right now? No, I am not. I am teaching a class. Eso es otra cosa. Es otra conjugación. ¿Ok? Deme otra pregunta. Are you... De las que tiene escritas, no se las está inventando. De las que escribieron. Is Catherine small here? Is Catherine? Small here. A smart girl. Very good. Is Catherine a smart girl? Yes, she is. Okay. Yes, she is. Is Catherine a smart girl? Yeah. La chica lista. Ok, muy bien. Excelente, Catherine. Tengo que seguir grabando. Ok. Ahora ya tenemos la de Catherine. Gracias, Catherine. Thank you very much. Now we're going to listen to... Aquí no hemos escuchado este día. No hemos escuchado mucho al señorito Antonio Hernández. Ok. Tell us two questions. Díganos dos preguntitas mientras los demás siguen escribiendo. Veo que está escribiendo Jennifer, Evelyn, Catherine. No, Jennifer y Evelyn están escribiendo solamente. Los demás, vamos, compartan sus preguntas. Porque así ven los demás si hay errores o no. Ese es el propósito. José Antonio. ¿Tengo que escribirlas o decírselas? Dígalas. Usted tiene el privilegio de decirlas. Is my dog black? Yes, it is my dog black. Esa sería la dos. Am I here in your home? Yes, you are in my house. Ok. Esa es la cuarta. Repita, permítame, repita esa pregunta. ¿Cuál? Are you... La última que acaba de decir, por favor. Am I here in your home? Am I here in your home? Ok. Yeah. Yes, you are in my house. Very good. Thank you. Now, la pregunta del perrito. Repítala. Is a dog. Is your dog black? Dijo, ¿verdad? Sí, sí. Is your dog black? La respuesta? Yeah. Yes, it is my dog black. Ok, bye. En esa pregunta, yes, it is my dog black. Vamos a quitar ya sea it is o my dog, porque los dos son sujetos. Okay. Los dos significan lo mismo. It es my dog, right? Is your dog, o escúchame, is your dog black? Yes, it is. O puede decir, yes, it is black. O, yes, my dog is black. Las tres opciones. Pero no podemos tener los dos sujetos que no se refieran a lo mismo. Perfecto, José Antonio. Muy bien. Thank you very much. Escuchemos a Miss Brito de Carrillo, por favor. Sería la número 5. No sé, usted dígame la que usted quiera compartir. Ok, he is an engineer. Answer, yes, he is. Ok, hagamos pausa ahí. Repita la pregunta. Is he an engineer? Ok. Respuesta, yes, he is. Ok. Number 3, are you a doctor? No, I'm not. Okay, no, I'm not. Okay, very good. Thank you so much, Miss Brito. Ahora, quiero que nos vayamos al chat, por favor. Todos, vamos al chat. Vamos a ver los ejemplos. Cuando decimos aquí, vamos a comenzar con el de Guadalupe. Are you Jennifer? Yes, I am. I'm Jennifer. Am I a manager? Chicos, am I a manager? Am I a manager? Am I a manager? No, you are. No, you're not. You are. Right? No, you aren't. You are a teacher. Entonces, Ramón, usted tiene que... Sí, usted le está preguntando a alguien acerca de usted mismo. ¿Okay? Yo les acabo de preguntar, am I a manager? Y Juan Carlos, un nombre. Look, you are a teacher, right? You are a teacher. Right? Maybe next year, right? But not today. Right? You are a teacher. Entonces, usted aquí va a poner, am I a manager? No, you're not. O, si es positivo, yes, you are. Porque es una conversación. Siempre véanlo como cuando hay dos personas hablando. Dos o más personas hablando, entablando una conversación. Veamos, Gabriela pone, are you a doctor? No, I'm not. Very good. Solo que doctor con letra minúscula. Le voy a hacer énfasis en cómo se escriben las cosas. Porque cuando vayamos a la plataforma, no sé si ya se fijaron, un punto, ay, todo lo pone mal. Una letra mayúscula se lo va a poner mal. Entonces, aquí tenemos que respetar eso también. Is he a doctor? No, he isn't. No podemos decir not. Jennifer es no, he isn't. No, lo voy a escribir ahorita en el chat. No, coma, he isn't. Miren, así tenemos que escribirlo. No, he isn't. Right? Is it a cat? Yes, it is. It is. Yes, it is. Gabriela. Ok, ahora vamos con el ejemplo de Christian Alexander. Are you chatting with your friends? Esa pregunta está bien escrita. Ponemos siempre la mayúscula al inicio, Christian, y friends con letra minúscula, porque no es un nombre propio. Are you chatting with your friends? Pero ¿qué pasa con esa pregunta? Okay. ¿Qué pasa con esa pregunta? No es simple present. This is present progressive. Es, tenemos chatting, right? Significa hablar o textear, como ustedes quieran. Comunicarse con alguien. Pero lo estoy utilizando con un ing, es un verbo. Ya dijimos, si tenemos el verbo to be, no vamos a tener un verbo en este momento. No es la función que estamos practicando. Pero su oración, su pregunta está bien escrita. En ese caso, ¿cómo sería solo chat? No va a utilizar un verbo. Recuérdense las funciones del verbo to be. Va a utilizar el verbo to be para lo siguiente. Ya les voy a mostrar acá. Tan, tan, tan. Un momento. Aquí. Un segundo aquí. Estas son las funciones del verbo be. ¿Pueden ver acá mi pantalla? ¿Sí? Yes. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el verbo be? Con el verbo to be vamos a utilizarlo. Y miren bien todos los ejemplos que tenemos acá. Todos. Right? Patient. Adjetivo. A vet is an animal doctor. Ok. Eso es sustantivo. Location, origen, adjetivo, lugar, edad, etc. Nunca utilizamos un verbo. Porque el uso del verbo to be para simple present, okay, es distinto al uso del verbo to be como un auxiliar. Aquí nosotros estamos aprendiendo a utilizar el verbo to be como el verbo principal de nuestra oración, no como un ayudante. En su pregunta, el verbo to be está correcto, pero como ayudante. Y solo está ayudando a Channing a que se conjugue. Eso lo está haciendo. Para que sepamos que es el simple present. Ahora, estos son los usos que le vamos a dar al verbo to be. ¿En qué momento los vamos a utilizar? If I want to give a description, si quiero describir algo con un adjetivo, utilizo el verbo to be. Catherine is a smart girl. Okay. Catherine es una chica lista. ¿Cuál es el adjetivo? Smart. Catherine. Miren el chat. Catherine is a smart girl. Right. Description. Si yo quiero, permítame, si yo quiero clasificar o definir un sujeto, ¿ok? Utilizo también el verbo to be. A vet is an animal doctor. Puedo decir yo acá, right? Evelyn, ahí vamos a clasificarla o definirla. Evelyn is, no sé, ¿verdad? Entonces vamos a inventar. Evelyn is an, Evelyn is an architect in El Salvador. Estoy clasificando lo que tipo de profesión tiene. ¿Ok? Evelyn is an architect. Si quiero decir location. Ok, location. Lisette is in the supermarket. ¿Qué quiero decir? ¿En qué lugar está alguien? Right. Lisette is in the supermarket. Aquí dice, my dog is in the yard. Está en el patio mi perrito. De hecho, allá está ahorita. Right. My dog is in the yard. Right. Entonces, cada uno de estos usos son los que le debemos dar al verbo to be. Si yo quiero decir de dónde soy o de dónde viene algo, por ejemplo, el teléfono, ¿ok? My dog, my cell phone is from China. Creo que de China es. Es un Xiaomi, yo creo que de China son. Right? My cell phone is from China. I am from La Paz. Right? Cuando yo quiero decir de dónde soy, I am from La Paz. Si tengo un estudiante que era de Colombia, voy a decir Caroline is from Colombia. ¿Por qué? Estamos diciendo de dónde son las cosas o las personas. ¿Cuál es el origen de eso? Para eso sí vamos a utilizar el verbo to be, is, más la palabra from. Okay. Jennifer is from Brazil. Lisette is from Chalatenango. Right. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Right. ¿Se entiende acá lo que estamos haciendo? Yes. Fijan, en ninguno estamos utilizando otro verbo. Right? En ninguno de ellos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con las reacciones de las temperaturas, como por ejemplo hoy, right? It's hot today. Está haciendo calor, todavía está haciendo calor en mi casa. Can you believe that? It is hot. Tenemos las diferentes temperaturas, caliente, frío, cálido. Hot, cold, warm. Y con el clima. Por ejemplo, ayer, no, ¿cuándo fue que llovió? El sábado, ¿verdad? Cuando está lloviendo. It is rainy. It is rainy. O si está haciendo viento, it is windy. Right? Está bien. Oh, it is snow. Bueno, aquí nunca cae nieve. It's snowy. Right? But it's cold. Right? A veces hace frío, allá de vez en cuando, en diciembre. Entonces, acá vemos descripción, clasificación, location, place of origin, reaction to temperature or the weather. It is cold. The dog is cold. ¿Entendemos? Luego vamos con la edad. I am 35 years old. Se traduce directamente como yo tengo. No importa. Ah, Silvia, pero el verbo tener es have. Sí, es have. Pero cuando, en inglés vamos a utilizar el verbo to be para expresar cuál es su edad o la edad de alguien más. Que puedo decir, Jennifer Abigail is 20 years old. Jennifer is 20 years old. My mom is 71 years old. Estoy describiendo acá cuál es la edad de alguien, right? O también de las cosas. Por ejemplo, these headsets ya no sirven, fíjense, ya no funcionan. They are, right? They are 2 years old. Están viejitos, por eso es que a veces no se oyen, right? ¿Se entiende con la edad? ¿Sí? Algo de la edad que tenemos que entender. Yo puedo decir solo mi número, mi edad, sin decir la palabra years old. Years old es opcional. Si Evelyn me dice, hey Silvia, how old are you? ¿Cuántos años tenés? How old are you? I'm 35. Tengo 35, ya estuvo, murió. I'm 35. Y es opcional si yo digo, I am 35 years old. Okay. Ahora, vamos a llegar hasta aquí. Teacher, sí. Pero esa regla que usted menciona, que no es necesario pronunciar el año, solo se aplica para personas o también para cosas, digamos, cuántos años tiene ese edificio o no sé, cualquier cosa así. Para todo. Para todo. Eso es opcional para todo. Muy buena pregunta, Miguel. Ok, gracias. Gracias a usted. Quien le diga que es mandatorio, dígale no, no lo es. Ok. Cuando tenemos emociones físicas, hungry, thirsty, afraid, hambriento, sediento, no sé cómo se dice cuando tienen miedo. ¿Cómo se dice cuando tiene uno miedo? Afraid. Por ejemplo, cuando veo una película y le da miedo, ¿cómo se dice? Aterrado. Aterrado. Asustado. Asustado, gracias, ya ven. Ok, aterrado, asustado. Christian is hungry because it's 9:54 p.m., right? And he looks hungry, right? Christian is hungry. Pero teacher, se traduce como Christian tiene hambre. Sí, así se traduce. Pero en inglés es Christian está hambriento. Christian is hungry. Porque así es como se siente. Physical or emotional state. Right? Se siente hambriento. ¿Ok? ¿Se entienden hasta el momento estas opciones? ¿Estos usos? ¿Sí? Mañana vamos a estar con los otros tres. ¿Ok? Copien, por favor, o tómenle una captura de pantalla de este cuadrito, porque mañana les voy a poner un ejercicio con base en este cuadro. Tómenle una captura, por favor. Permítanme un segundito. Voy a subirle aquí. Para que copien la nota también de aquí abajo. Es importante que la tengan. Por estas palabritas. Este es vocabulario, chicos. Este es vocabulario. Ok. ¿Ya tomaron captura? Yes. 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 Okay. So now that we have it here, right? Vamos a pasar a asistencia. Nos quedan 4 minutitos. Mientras abro aquí la asistencia, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de la clase de hoy? ¿No? ¿No hay nadie con preguntas acerca de la clase de hoy? Ok. No. So, let's go with Cristian Alexander Méndez Mejía. I am here. Edwin Ernesto Luna Valladares. Elmer Alexander Recinos Serrano. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. I am here. Gabriela Abigail Alemán Romero. Jennifer Gabriela Arriola. Present. Jennifer Lisette Aquino Rosa. Present. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. I'm here. Catherine Yujara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. I am here. William Alexander Paniagua Miquiva. I'm here. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Present. Yanira Guadalupe Tiché. Okay, so we have finished there, right? También estuve viendo, chicos y chicas, el desarrollo de las actividades de la tarea 1. Okay. Hoy es el día 5, entonces hoy ya deberíamos estar trabajando con las actividades, con las 5 actividades que debemos hacer, ¿ok? Las notas que tengo hasta antes de la clase, ¿ok? Estoy hablando desde las 2 de la tarde. Si alguien trabajó de las 2 de la tarde en adelante, no es su nota actualizada, ¿ok? Les voy a leer su nota rapidito de la semana 1 que tengo hasta este momento. Cristian, 68. Edwin, 80. Elmer, 80. Enriqueta, 60. Evelyn, 100. Gabriela, 100. Jennifer Arriola, 40. Jennifer Lisette, 100. José Antonio, 100. Juan Carlos, 100. Catherine Yojara, 60. Marvin Díaz, 100. Ramón Antonio, 96. Rosa Wendy, 100. Ruth Brito, 80. Sofía Carolina, 100. Stephanie Giselle, 72. William Paniagua, 100. Jennifer Abigail, 40. Y Yanira Teche, 100. Esas son las notas de la semana 1 hasta este momento. ¿Okay? Recuérdense que hoy es el día 5, entonces los que no han completado pueden completarlo hoy por la noche. Siempre revisen que cuando terminen el ejercicio le den enviar al fondo de la pantalla. Si usted no le da enviar, no hay forma en que yo reciba sus notas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Ok, este día es el día 5, entonces le corresponde quedarse a Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. Si tiene alguna pregunta, por favor. Y si no, le puede dar el espacio a alguien más que se quiera quedar. ¿Ok? Sí, gracias. Genial. She's hungry. Okay. She's sleepy. Right. Okay, guys. I'll see you tomorrow. Have a beautiful rest of the night. Bye-bye. 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 See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Happy night. Bye. Good night. See you. See ya. Entonces me quedo, me voy. Usted decide, son sus 10 minutos. Si tiene alguna pregunta, hágala. Si no tiene ninguna pregunta, está bien. Este espacio no. Es para usted. No, por el momento son bien. Está bien, ok. Cualquier pregunta que tenga durante la clase, hágala con toda la confianza, ¿ok? Ok, gracias. Perfecto, pase linda noche. Have a beautiful night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.